¡Holiches! Bienvenidos a un nuevo vlog. Miren, por primera vez estoy en Cuyi. Bueno, no, ya he venido, pero digo, por primera vez de noche. En realidad tuve que venir a hacer una diligencia para acá. Y si me ven un poco rara es porque estoy mareada. Literal me bajé del autobús temblando así, porque ustedes saben que yo me mareo. Y venir a Cuyi, que es casi una hora y hay muchas curvas, de verdad que llegué, estaba que me lanzaba el autobús. Pero bueno, miren, ahora podemos disfrutar de esta espectáculo. Divino para venir a relajarse. Miren esto, qué lindo para caminar. Hay varias personas que han pasado haciendo ejercicio. Ay, esto está demasiado lindo. El sonido del mar es uno de los sonidos que a mí más me relaja en el mundo. Así que está divino. Hacer una maldad aquí con los pajaritos. Todos corrieron. Súper lindo, la verdad es que al principio estaba como que no puede ser que tenga que ir hasta Cuyi y hacer simplemente una diligencia, literal, ir y venir y agarrar un camino de más de una, no mentira, de una hora. Pero bueno, al final creo que fue beneficioso porque si no, no hubiese venido para acá, nunca había venido a la playa así de noche aquí, al menos aquí a Cuyi no. Creo que en Australia nunca había venido a la playa así de noche. Ah, bueno, en Whitsunday sí, pero era porque estaba en la playa, pues. Entonces pasaba todo el día allí. Pero bueno, está súper bonito el ambiente. De hecho, la gente que vive por acá debe ser súper lindo todo el tiempo estar caminando. Por aquí, que es donde estaba hace ratito, la gente está haciendo ejercicio, paseando. Y hay bastantes localcitos abiertos. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, esta que está aquí tiene hambrita, así que ando paseando a ver, como no conozco tanto la zona, a ver si consigo alguito para llenar esta pancita antes de montarme en el bus por una hora más de regreso. Bueno, vamos a ver si consigo algo para comer, pero al mismo tiempo como estoy medio revueltilla, revoltosa, pero bueno, vamos a ver. Bueno, como playa que se respeta, acá hay un lugar que venden pescado, pero es siempre como que pescadito frito, que bueno, es rico pues, pero... ¿Esto es qué? Ah, otra vez fish and chips, acá. Y bueno, acá hay un Subway que me está picando el ojo, vamos a ver. Imagínense el hambre que tenía, que ya lo mordí, pero bueno, aquí está mi sándwichito. Mejor parte, o lo que nunca puede faltar, es la galletita. Yo siempre he amado las galletas de Subway, aunque esta está un poquito rara, pero seguramente está rica igual. Miren, ven, les dije que la gente estaba haciendo ejercicio, coño, es que no se ve casi, pero están ahí entrenando al aire libre frente a la playa con este frío. Y bueno, miren, acá están entrenando. Por ahí no lo veo, y por aquí viene gente corriendo. Miren, estos muchachos están corriendo, y por aquí, bueno, no sé si la están viendo porque yo no veo. Pero bueno, me acordé de una anécdota ahorita que me estaba comiendo la galleta de Subway. A mí me encantan. Miren, cuando yo estaba en el colegio, imagínense, años atrás, yo tenía un Subway como diagonal al colegio. Yo muchas veces iba a Subway simplemente a comprar de esas galletas. Antes me gustaba más la que era como de la que es como de vainilla con chispas de chocolate, pero ahora siempre pido la que es de doble chocolate, que es chocolate, más chocolate. Ay, es demasiado rico. Y es así como que comes entre comillas saludable el pancito de Subway, y después te metes esa galleta de chocolate. Entonces es su toquecito. ¡Wow! Volaron todos los pájaros. ¡Ay! No lo vieron. Uy, ustedes saben que dicen que cuando uno está cerca de la playa como que el frío pega más, y creo que efectivamente, o sea, yo estoy helada. Acá donde me ven tengo las manos heladas. Y
tengo demasiado, demasiado frío. Aparte que en el subway estaba calientito, apenas entré allí, que ay, qué rico, está calientito. Y entonces cuando salí, estos pájaros no me dejan hablar, vale. Y entonces, miren, hay muchos. Y entonces apenas, esos son los pájaros que se comen la comida, que te roban la comida. Ah, pero ahorita no tengo comida, así que no me fastidia. Pero, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, y cuando salí del subway, me pegó mucho el frío porque, claro, estaba ahí toda, toda rica, calientita. Estoy helada, en serio. Miren, ahorita voy a agarrar el bus. Ay, no, pero es que no quieren volar. Miren, se alejan, miren, miren cómo me huyen. No sé si están viendo, miren, están corriendo, alejándose de mí. Miren, estos vienen volando. Ah, no. Ay, quiero que los vean volar. No quieren volar. Ellos saben que tengo una cámara y por eso no quieren volar. Porque cuando no estaba grabando, me acerqué hace un poquito y todos volaron y se veían súper bonitos. Pero ahorita solamente corren. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Ay, no sé si lo grabé! ¡Sí se grabó! Bueno, vamos a dar los pajaritos en paz y vámonos a casa o a algún otro lado porque acá hace mucho frío. Y ya, creo que no hay mucho que hacer por acá. Pancita llena. Y deseenme suerte para no marearme tanto en el autobús. Y bueno, faltan 10 minutos para que llegue el bus. Y miren, a mí me encanta, creo que se los he mencionado varias veces, estos arbolitos están en todos lados. Son como pinos, o no sé si, no creo que se llame pino, pero son como pinos que están en todas las playas. Son súper lindos. Pero bueno, chicuelos, vayan despidiéndose de esta vista, que no es tan vista porque está bastante oscuro, porque ya nos vamos a la ciudad. Miren, no hagan ruido, vamos a ver si lo logramos. Corre, 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 corre. Ay, volaron poquito. Buenas, chicuelos. Ok, estoy súper blanca por la luz. Ah, estoy así como, me bajé súper mareada. Pero bueno, me tomé como un chocolatico. Primero para quitarme el frío y segundo como para darme fuerza. Y estoy un poquito mejor, pero no, de verdad. Qué horrible, si alguno sabe algunos tipsitos o algo para no marearse tanto en el bus, porque tengo las pulseritas, no sé si recuerdan que se los dije hace tiempo y no me hicieron absolutamente nada, ¿verdad? Estaba súper, súper mareada. Bueno, es entendible que es una zona que hay muchas curvas, el autobús frena y acelera demasiadas veces, pero de verdad es horrible porque es algo que no puedes controlar y es súper incómodo sentirme así tan mareada, pues. Pero bueno, ya estoy más como que en la ciudad. Y ahorita estoy llegando a Broadway, pero ya son como las 9, así que lo único que debe estar abierto es Kmart, Target. Bueno, creo que Target cierra las 9, así que en realidad son creo que las 8:30, así que me queda como media hora para dar una vueltica en Target y los automercados. Y bueno, ustedes saben que Broadway ha sido mi centro comercial favorito por todo este tiempo, pero como ahora nos vamos a mudar a otra zona, creo que ya Broadway no va a ser tan visitado. Aunque bueno, sigo estudiando cerca, así que capaz cuando regrese de clase o cuando salga de clase pueda pasar. Oh, estoy cansada, vengo toda su vida. Pero bueno, vamos a dar una vueltita antes de despedirnos. Miren, creo que les comenté que los cuartos no tienen... Ok, no fui yo. Que los cuartos no tienen closet. Entonces estaba viendo estos racks como para guindar la ropa. Bueno, esto es un perchero, también me gusta. Y bueno, estaba viendo este estilo de percheros. Miren, acá abajo se... Bueno, perchero no sé cómo se llama esto. Rack, rack de ropa. Porque los closets como tal son demasiado costosos. Entonces esto es una buena opción. Lo malo es que la ropa no se puede llenar de polvo, pero bueno, creo que es una buena opción para comenzar. Y básicamente vine para Kmart porque estoy viendo cositas. No voy a comprar todavía porque no me he mudado y quiero comprarlo cuando ya esté mudada para no tener que mover las cosas de un lado a otro. Pero bueno, estoy viendo opciones. Miren, no queda muchos, pero bueno, vamos a ver. Miren esto qué cool, si tienen bañera puedes poner esto, que es esto que está acá. Y literalmente mientras te estás bañando puedes leer, puedes poner tu copita de agua. Y como que jaboncito y tal, está súper cool. Y miren, estos son los calentadores o la calefacción.
Y estoy pensando, este me han recomendado que es súper bueno, que hay uno solo. Porque la verdad es que el apartamento es demasiado frío, pero bueno, me quiero mudar primero antes de comprar más cosas. Porque después de estar moviendo el perolero es peor. Y miren, tienen estas que son unas, como unos cubrecamas, que son eléctricos, o sea, se ponen calientitos. Ay, si quiero algo que caliente los apartamentos, porque para donde me voy a mudar también es igual de frío, así que... Así muero de emoción cuando vi esto porque pensé que era una tostiarepa. Pero no, obviamente es para sándwich, aquí no van a conseguir algo para arepa. Que en Venezuela yo no vivía sin mi tostiarepa. Igualito, pero para hacer arepas, esto es para sándwich. Miren, y estos parecen más tostiarepa todavía. Pero ninguno es tostiarepa. Ah, miren, estos son como para hacer pastelitos. Bueno, en realidad estos sirven para hacer arepas. En forma de pastelito, pero arepa al fin y al cabo. Miren estos cositos de pan, hay de todo. Estos me encantan, que son así como antiguos. Están súper lindos. ¡Yay! Me siento un poco vieja viendo cosas para la casa. Uno crece, señores, uno crece. Ay, mira, yo quiero una cosa de estas para hacer juguitos. Ah, no, esto es una licuadora. Yo quiero un... ¿Un qué? Un extractor. Ah, mira, pero están muy finas. Miren este basurero, qué cool. Está muy fino. Vean, es como una taza gigante de café. Entonces es para que pongas el vasito, el líquido y las... ¿Cómo se llama esto? Las tapas. Aquí. Saben que el cine es mi placer culposo, así que vamos a ver una peli. Y bueno, chicuelos, yo me voy a despedirte una vez. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Un beso más gigante, no te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas. Nos vemos pronto, ¿ok?